Muy buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a esta ceremonia solemne de entrega del doctorado honoris causa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, con el que se reconoce a personas con una trayectoria destacada en educación, cultura, ciencia, innovación y comunicación en América Latina y el Caribe. Saludamos la presencia de las y los integrantes de la Mesa de Honor. Doctor Salvador Percastre Mendizábal, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y presidente del Claustro Académico Internacional del ILCE. Excelentísimo señor Alfredo Armando Oranges Busto, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá en México y decano del Consejo Directivo del ILCE. Excelentísima doctora Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la República de Colombia. Honorable doctora Zuly Vera de Molinas, rectora magnífica de la Universidad Nacional de Asunción en la República del Paraguay. Honorable doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Saludamos la presencia de la excelentísima doctora Marta Belda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Maestro Jorge Tlatelpa Meléndez, director general de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Asimismo, saludamos a las y los representantes de las embajadas en México de los países miembros del ILCE presentes. Excelentísima señora Gloria Irma Amarilla Acosta, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Paraguay. Excelentísimo señor Álvaro Moisés Ninco Daza, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia. Señor Luis Eric Gudiel Pineda, consejero de la Embajada de la República de Guatemala. Señor Denis M. McCoy Dubón, primer secretario de la Embajada de la República de Honduras. Señora Ariana Ninel Pleites Quiñones, consejera de Cultura de la Embajada de la República de El Salvador. Señor Yves Rodijan, encargado de negocios ad interim de la Embajada de la República de Haití. Señor Luis Eric Gudiel Pineda, consejero de la Embajada de la República de Guatemala. Señor Andrés Eloy Ruiz Adrián, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Y saludamos la presencia de la licenciada Agustina Sánchez Curiel, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Asimismo, saludamos la presencia de titulares de embajadas y organismos internacionales en México. Excelentísimo señor Marcos Rodríguez Costa, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba. Excelentísimo señor Ari Pekka Mäki, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Finlandia. Excelentísimo señor Sasa Gabunía,
embajador extraordinario y plenipotenciario de Georgia. Excelentísimo señor Maciej Tadeusz Sietara, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Polonia. Señor Luis Gustavo Espinosa Salas, encargado de negocios ad interim de la Embajada de la República del Ecuador. Señor Hassan Ghani, encargado de negocios ad interim de la Embajada del Estado de Libia. Excelentísimo señor embajador Flavio Roberto Bonzanini, secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Excelentísimo señor Álvaro Velarca Hernández, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Excelentísimo señor Antonio Campuzano Rosales, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Maestra Patricia Aldana Maldonado, representante permanente de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México. Saludamos la presencia de las y los honorables representantes de las embajadas de México en la República de Costa de Marfil, los Emiratos Árabes Unidos y la República de Perú. Saludamos la presencia también de las y los titulares de instituciones y organizaciones siguientes. Doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora Jesús Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar, director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Lili Elena Monroy Ramírez de Arellano, directora general de la Universidad de la Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Doctora Mayra Montealegro Serrano, rectora de la Universidad YMCA en México. Maestro Víctor Manuel Prudencio Vallejo, rector de la Universidad del Pedregal del Sur. Licenciada Yadira Itchel George Hernández, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Licenciada Aide Rodríguez Ortega, directora general de Impresora y Encuadernadora Progreso SADCB y EPSA. Señor Pavel Granados Chaparro, director general de Televisión Metropolitana, SADCB, Canal 22. Licenciado Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación. Maestro Vladimir Valdés Pérez Núñez, subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Enrique del Val Blanco, coordinador general de Planeación y Simplificación de la Gestión Institucional de la UNAM. Licenciado Iván Trujillo Bolio, director general de TV UNAM. Licenciado Fernando Sánchez Mejorada, presidente de la Red Nacional de Medios Públicos de México. Maestra Sandra Fernández Alaniz, presidenta de la Red de Radios Universitarias de México. Saludamos la presencia de las y los profesores eméritos de la UNAM. Doctora Ani Pardo Semo. Doctor Moisés Eduardo Selman.
y la doctora Silvia Torres y Castilleja. Saludamos la presencia de representantes de las instituciones siguientes: del Consejo Nacional de Fomento Educativo, del Colegio de Bachilleres, de la Financiera para el Bienestar, antes Telecomunicaciones de México, del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, Capital 21, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Destacamos también la presencia de las y los integrantes del Claustro Académico Internacional del ILCE presentes. Muchas gracias. Y para iniciar con esta ceremonia, hace uso de la voz el doctor Salvador Percastre Mendizábal, director general del ILCE. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto a las personalidades que integran la mesa de honor, así como a su excelencia, la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. De igual manera, saludo a las y los integrantes del Consejo Directivo del ILCE, aquí presentes, y al cuerpo diplomático acreditado en México. Aprecio la presencia de titulares y representantes de instituciones y organizaciones en México, miembros del Claustro Académico Internacional del ILCE y demás invitados e invitadas especiales que nos distinguen con su presencia. Excelencias, señorías, señoras y señores, es un honor compartir con ustedes esta ceremonia solemne de entrega del doctorado honoris causa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, desde este magno recinto del Palacio de la Autonomía, para reconocer la trayectoria y los méritos de personas destacadas en los ámbitos de educación, ciencia, cultura, tecnología, innovación y comunicación en América Latina y el Caribe. El ILCE, como organismo internacional intergubernamental con sede en México, trabaja para el desarrollo de la educación y de la cultura desde la comunicación y la tecnología al servicio de América Latina y el Caribe. Una institución creada en 1956 por mandato de la UNESCO, que goza de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con estatus de misión diplomática, que en su carácter de organismo multilateral regional americano, promueve la cooperación con países y entidades, tanto de la región como extrarregionales. Desde su creación a instancias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el ILCE lleva a cabo actividades en materia educativa para los países latinoamericanos, acercando las tecnologías de la información y la comunicación acordes al perfil cultural y social de los países de la región. Sus principios rectores son la autonomía, tanto técnica como administrativa, la responsabilidad social, la transparencia en el ejercicio de sus funciones, el profesionalismo educativo y la especialización académica, así como la valoración de la experiencia, la libertad de la enseñanza, de investigación y la innovación. La diversidad cultural de Latinoamérica, la transformación cotidiana de su entorno económico y social, las nuevas tendencias educativas y el surgimiento de tecnologías con una mayor capacidad de penetración han obligado al Instituto a evolucionar de manera permanente con el fin de atender a una sociedad cada día más demandante y con mayor acceso a la convergencia de los medios de comunicación. El Instituto cumple así con su misión a través de la sistematización, la investigación y el desarrollo de modelos y procesos educativos por medio de aplicaciones tecnológicas para difundirlas no solo en la región latinoamericana, sino más allá de sus fronteras, implementando así mecanismos de cooperación, acuerdos de colaboración y redes de vinculación e intercambio internacional. El ILCE además participa en instancias y organizaciones del ámbito de la educación, la investigación, la ciencia, la innovación, la cultura, el conocimiento y la comunicación, como son la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías del Gobierno de México, CONACYT, la Red de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
del Gobierno de la Ciudad de México, REDECOS, la Unión de los Canales Públicos y Culturales de América Latina, la Red Nacional de Medios Públicos de México, la Radio Internacional Universitaria y la Red de Radios Universitarias de México. Asimismo, preside el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación de México, es miembro del Comité de Apoyo y Movilización Internacional del Foro Mundial de Derechos Humanos de la UNESCO y es entidad colaboradora de la Bienal Internacional de Radio que organiza Radio Educación. Asimismo, colabora con el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, con la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, con el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, y actualmente se encuentra desarrollando el proyecto del Laboratorio Nacional CONACYT para el Desarrollo Local, en conjunto con el CIESAS, el Centro GEO, el Colegio de Michoacán, todos centros CONACYT. Durante la presente administración del ILCE, se obtuvo el Premio Nacional de Competencias que otorga el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de México, por su labor en el impulso de la certificación de competencias a través de su modelo de evaluación a distancia, alineado con el modelo de aprendizaje a lo largo de toda la vida de la UNESCO. Los diversos programas de posgrado del Instituto, maestrías y doctorado cuentan con el reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México y nuestras titulaciones tienen reconocimiento internacional. Distinguidas invitadas, distinguidos invitados. Con el otorgamiento del doctorado honoris causa, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa reconoce de manera honoraria y permanente a personalidades notables cuyos merecimientos excepcionales se relacionan con sus relevantes contribuciones. Esta distinción se concede a quienes contribuyen de manera extraordinaria al mejoramiento de las condiciones de vida y al bienestar de las y los habitantes de la región latinoamericana. Por lo anterior, el ILCE ha acordado reconocer, con el doctorado honoris causa, a tres mujeres académicas latinoamericanas de primer orden, con base en el dictamen de su claustro académico internacional y en la documentación correspondiente. A la excelentísima doctora Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la República de Colombia. A la honorable doctora Zuly Vera de Molinas, rectora magnífica de la Universidad Nacional de Asunción en la República del Paraguay. Y a la honorable doctora Rosaura Ruiz, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta distinción académica que nos reúne a todas y todos, entre otros aspectos sobresalientes, los múltiples y relevantes estudios avanzados y de especialización con que cuentan estas tres mujeres laureadas, su invaluable contribución a la educación, su trabajo de liderazgo en los cuerpos académicos e instituciones educativas que han dirigido y su contribución al saber con mejoras al diseño institucional sustentadas en la innovación y en el desarrollo educativo. En vista de la aprobada solvencia moral y académica de las postulantes que cumplen con los merecimientos y las aportaciones que fortalecen a la educación en América Latina y el Caribe, hoy el ILCE distingue a estas tres grandes mujeres de probada trayectoria y méritos académicos. Cada una de ellas cuenta con una amplia y destacada labor en los espacios educativo, científico y cultural. Sobresalen por sus aportes al bienestar social en cada uno de sus países. Han contribuido desde sus esferas en tareas que favorecen el avance de instituciones y organizaciones, además de que han generado productos teóricos, metodológicos y prácticos para el enriquecimiento del conocimiento universal. La doctora Olaya Requene, con una destacada trayectoria académica, entre otros logros, fue investigadora asociada en el Centro Hutchins para la Investigación Africana y Afroamericana de la Universidad de Harvard. Su visión de la diversidad y la igualdad racial en América Latina la llevó a ser coordinadora académica del Centro de Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de esa misma universidad.
La doctora Zuly Vera se convirtió en la primera mujer electa para ocupar el cargo de rectora de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay en 130 años de historia de esa máxima casa de estudios. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Químicas de esa universidad, es doctora en Ciencias Farmacéuticas, cuenta con una especialización en gestión de la calidad y es especialista en procesos de gestión educativa. La trayectoria académica y profesional de la doctora Rosaura Ruiz ha estado siempre comprometida con el desarrollo de México y de su alma mater, en la construcción de una sociedad basada en el conocimiento desde los pilares fundamentales de una educación transformadora. Destacada profesora investigadora en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con más de 40 años de probada trayectoria académica. Cursó sus estudios en la máxima casa de estudios de la UNAM de México y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Irvine. Si bien la brecha de género se ha estrechado en los últimos años, la equidad y la inclusión incondicional de las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente entre nuestros países. Es por ello que esta ceremonia reviste una importancia mayor. Además del liderazgo de las mujeres que hoy reciben esta distinción en razón de sus méritos, las galardonadas dan testimonio de que la excelencia es posible. Al sobresalir en la sociedad, afrontando sus compromisos profesionales, familiares y personales. Sin duda, la superación de mujeres distinguidas requiere del esfuerzo exponencial de dobles y triples jornadas. Sus logros, desde la sensibilidad, visión y corresponsabilidad femenina, impactan con mejoras educativas, culturales y tecnológicas. Y el ILSE reconoce estos valores agregados, si bien de forma igualitaria, pero reconoce además la excelencia en la diferencia de ser mujer. Al honrar a las doctoras Zuly Vera de Paraguay, Yesenia Olaya de Colombia y Rosaura Ruiz de México, el ILSE reconoce también a las mujeres de toda América Latina y el Caribe. El legado en favor de la igualdad, en el impulso de las teorías evolutivas desde la ciencia, la historia y la filosofía, y en la gestión de la calidad en la educación superior, nos enriquecen a todas y a todos quienes nos dedicamos a la educación en nuestra región. Distinguidas amigas, distinguidos amigos, el ILSE se complace por este trascendental acto inédito en su historia, al celebrar sus 68 años de existencia, reforzando cada día su responsabilidad y su papel como actor fundamental del desarrollo educativo en América Latina y el Caribe, que, en tanto que institución pionera de la comunicación educativa en la región, sustentada en un espíritu de transformación, consolida su rol de vanguardia en los procesos educativos al servicio de la sociedad. Finalmente, en nombre de todo el equipo del ILSE, les reitero nuestra gratitud a todas y a todos por acompañarnos en esta ceremonia y tengan por seguro que aquí siempre tendrán a un aliado dispuesto a trabajar arduamente por el desarrollo y la transformación de las comunidades educativas en México y en América Latina y el Caribe. La transformación educativa de nuestra región requiere de todas y de todos nosotros. Muchas gracias por su atención y muchas felicidades. Muchas gracias al doctor Salvador Percastre Mendizábal por su mensaje. A continuación, damos la palabra al excelentísimo señor Alfredo Armando Oranges Busto, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá en México. Por favor. Muy buenas tardes para todos y para todas. En mi calidad de decano del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, me corresponde el grato honor
de darles la más cordial bienvenida, en primer lugar, dirigiéndome a su director general, doctor Salvador Percastre Mandizábal, a las postulantes que serán proclamadas en el día de hoy, en este solemne acto, con el título de honoris causa por este instituto, que ya va para el siglo, con 67 años de existencia. Y a ustedes, todo el cuerpo diplomático de los países que forman parte del Instituto de la Comunicación Educativa. A los otros miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan. A todos los académicos que están presentes con nosotros y que nos llenan este claustro extraordinario del Palacio de la Autonomía, este paraninfo maravilloso, en esta tarde significativa para hechos educativos que constituyen la base fundamental, la piedra de ara de la evolución del hombre en su historia, en su cultura, en el arte, en la comunicación, en las ciencias y en la tecnología. Prometo ser breve, pero teniendo a tres damas, tres mujeres, que hoy el ILCE postula como doctoras honoris causa, teniendo y sabiendo que los hombres somos y venimos de las mujeres, me he permitido, señor director general, de hacer una pequeña semblanza de algo que me ha conmovido notablemente y estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha escuchado. Es por esa razón que quiero manifestar que está entre nosotros el embajador de Finlandia, Ari Mäki, aquí presente, a quien yo le doy las gracias por haberme concedido el permiso de citar un artículo extraordinario de la educación en Finlandia, que nos conmueve a todos. Así que, para ser amenos y que el acto tenga una connotación que va dirigida como homenaje a nuestras postulantes, quiero decirles que la pandemia del COVID-19 hizo y produjo el cierre en todas las escuelas de casi todo el mundo. En marzo del 2020, Finlandia tuvo que cerrar todas sus escuelas. En la costa oeste, apenas, decía esta maestra en su escrito, apenas tuvimos 2 días para dar el enorme salto digital hacia la educación a distancia. Yo me convertí en una profesora digital designada con la tarea de ayudar a mis compañeros a realizar una transición. Recuerdo que el profesorado estaba tenso. ¿Cómo nos vamos a arreglar? Durante 2 días ayudé a mis colegas a crear un paquete viable de supervivencia digital, mostrándoles cómo podían impartir las clases y asignar tareas en línea y a la vez se aseguraban de que ningún alumno se quedara rezagado. Con gran determinación los maestros, jóvenes y no tan jóvenes, fueron haciéndose con las nuevas herramientas. Sea como sea, haremos que funcione. Además de las tareas de la tutora digital, tenía mi propio curso. Ha habido estudiantes de primero que, por suerte, acababan de aprender a leer. En las semanas siguientes pude ver a aquellos niños y niñas de 7 y 8 años de mi curso florecer hasta convertirse en expertos digitales. Es más, comprobé lo comprometidos que estaban los padres y madres a la hora de prestarles ayuda. Yo me convertí en youtuber, versión profesora, comenzando mi semana laboral el domingo con la grabación de los videos de las clases. Todos coincidimos en que teníamos, al menos, idea o no de lo que se nos venía encima en aquel momento. De haberlo sabido, tal vez nos hubiésemos derrumbado en ese mismo momento. Al echar la vista atrás, creo que la transición más grande no fue en absoluto la digital, sino el cambio significativo que se produjo en la mentalidad del profesorado. Antes dirigíamos nuestras aulas al igual que un capitán tripula su barco, esto es, siguiendo nuestro propio criterio en muchos aspectos. Durante la pandemia ya no pudimos seguir haciéndolo. Teníamos que reunirnos y poder poner en común nuestros recursos para sobrevivir. Para mantener mi curso a flote, me vi recurriendo a cada uno de los contactos de mi red
y a todos y a cada uno de los recursos educativos disponibles, escribe esta maestra. Y funcionó. Todos aprendimos la lección más importante quizás de todas, cuando nos esforzamos juntos. Somos prácticamente imparables. Ella se llama Mariel Arola Leíno, profesora y tutora digital de una escuela en trauma, Finlandia. Gloria y honor a ella. La prestigiosa educación se vuelve digital. Las elevadas puntuaciones de Finlandia en los rankings internacionales de educación y felicidad son una fuente continua de fascinación en todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es algo que otros países pueden aceptar? ¿Pueden igualar, superar? Aprender a aprender desde una edad temprana es la clave de la cuestión, dice la maestra Katia Alkaise, directora ejecutiva de la Education House Finland. Vive ella actualmente en Dubái, donde dirige un negocio que lleva lo mejor de la educación finlandesa a Oriente Medio, como las soluciones creadas por Kiddy Science. Repito, esto es un homenaje a las maestras, es un homenaje a las profesoras, es un homenaje a nuestras postulantes. Desde una perspectiva más amplia, el bienestar de los niños es algo que en Finlandia va más allá del plan de estudios. Se basa en valorar y escuchar a los niños. Esto se refleja en investigaciones como el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, que todos conocemos, de la OCDE, y los últimos resultados de PISA del 2018 y del 2022 colocan a Finlandia destacado entre los 79 países en su relación entre la satisfacción con la vida y su rendimiento. El estilo finlandés de aprendizaje, centrado en el estudiante, y su sentido de conocimiento pedagógico se trasladan cada vez más a las herramientas digitales con el fin de crear soluciones educativas que sean atractivas. Ejemplo de ello es el proyecto piloto conjunto realizado en agosto del 2020 al 2023, cuyo objetivo era probar cómo funcionaba en la práctica el aprendizaje a distancia transfronterizo para niños pequeños. Fue dirigido por Education House Finland, junto con otras 8 empresas de educación finlandesa, y en él participaron 15 niños entre 5 y 8 años. Los temas en este campamento de verano de 2 semanas fueron, entre otros, ciencia a través de la imaginación, juego, el uso creativo de la tecnología para hacer música, el movimiento significativo, la posibilidad y las habilidades sociales y emocionales, la codificación y el aprendizaje divertido del árabe, y también un desafío gamificado en matemáticas en línea. Recibimos comentarios sumamente positivos y esto reforzó lo que ya sabemos sobre la excelencia en las soluciones educativas finlandesas y el nivel de la participación y la motivación de los alumnos que lo mismo conlleva. Aparte de la experiencia digital, ¿qué más vamos a necesitar en el futuro? Las habilidades blandas, como la comunicación, y las habilidades sociales son importantes, como también lo son la resiliencia y la capacidad de adaptación. Nos hemos ido familiarizando con todas ellas a lo largo de estos años. Años en que el mundo ha cambiado y sigue cambiando con suma rapidez. En respuesta a todo ello, hemos aprendido nuevas habilidades digitales. Algunas tendencias, como el aprendizaje a distancia, se han acelerado de manera considerable. Información continua es otra actividad necesaria. Piensa en los lenguajes de programación que se renuevan todo el tiempo. El lenguaje que aprendes hoy puede quedar obsoleto en poco tiempo. La diversión es un pensamiento o parte del pensamiento científico. Kiddy Science crea contenido educativo en ciencias orientadas a la infancia, que literalmente es un juego para los niños.
Su modelo pedagógico divertido y práctico se basa en la investigación exhaustiva sobre cómo aprenden mejor los niños. Ven conmigo. El robot necesita ayuda. Tiene sed. Podemos ayudarle a encontrar con qué saciar su sed. Por lo visto es algo que no se disuelve con el agua. Hay niños que entre 3 y 10 años de guarderías y escuelas en Europa, Asia, Australia, África y América Latina que se han unido a las aventuras de Joseli en Supraland, el mundo de fantasía digital donde vive este pequeño robot. Allí pueden experimentar las cosas por sí mismos y, por ejemplo, hacer nieve artificial y construir cohetes con vinagre y bicarbonato. Este divertido mundo creado por Key Designs combina los principales elementos que mejoran el pensamiento científico y, según estudios, historias, imaginación, empatía, aprendizaje visual y táctil, cooperación y observaciones sobre el día a día y resolución creativa de problemas. Estos elementos forman parte de las habilidades del futuro. Y esto lo han cultivado las mujeres. Es por eso que esto es una muestra de honor y reconocimiento para las postulantes. Los fundadores son Jenny Bertiani y Aino Kuronen. Y hemos hablado con todas ellas y nació de una investigación que la maestra Bertianen llevó a cabo en la Universidad de Helsinki. Las investigaciones internacionales habían demostrado que los niños de tan solo 3 años se benefician del aprendizaje del pensamiento científico, pero este hallazgo no había llegado a ponerse en práctica realmente. Ella llevó su investigación a un nivel empírico mediante el establecimiento de clubes de ciencias para niños pequeños. Para algunos progenitores supuso una sorpresa el entusiasmo que mostraban sus hijos por todo. Era evidente que existía una demanda que no había sido satisfecha. Me pidieron que siguiera dirigiendo los clubes de ciencia y así comenzó la historia de Kiddy Science. Todos podemos ser científicos. La clave es fomentar en los niños algo que de por sí ya tienen y que es la curiosidad y la capacidad de asombro. Los niños observan e interpretan el mundo que los rodea desde el mismo momento que nacen, afirma la segunda desarrolladora, Aino Kuronen. Ponen en práctica a los niños todos los aspectos de la vida a través del juego. Es importante no limitar lo que ya existe, dar a los niños el espacio y las herramientas para desempeñar a su manera el papel científico que motiva el aprendizaje. Y cuando las emociones positivas emergen, el apetito por aprender aumenta todavía más. Los dispositivos y aplicaciones digitales proporcionan el contexto para el pensamiento y el juego ilimitado, pero la esencia de la educación está en las actividades táctiles. Todo tiene lugar en el mundo real. Los niños no solo miran las pantallas, los artículos domésticos de uso cotidiano como la sal, el bicarbonato, los dulces, los cilindros, el cartón, los rollos de papel higiénico, los dulces, los guisantes son algunas cosas que se utilizan en estos experimentos. También se trata de demostrar los malentendidos en torno a la ciencia. Hay un montón de mitos, como el que hay que ser muy inteligente o tener un temperamento tranquilo para ser científico. Basta tener habilidades y tener talentos, que son los que descubren nuestras madres, que son nuestras maestras. No quiero terminar sin decirles que recientemente y también en la antigüedad habían empíricos estudios sobre la felicidad del hombre. Pues hace 6 años, Finlandia viene siendo catalogado como el país más feliz del mundo. Yo estoy seguro de que hay algunas limitaciones. Hay un clima duro, difícil, hay una falta de luz la mitad del año. Pero quiero mencionar solamente aquellas cosas que han distinguido que Finlandia sea escogida ya por sexta vez como el país más feliz del mundo.
Y quiero decirles que, porque en primer lugar se estima que tiene una alta calidad educativa. Tiene un sistema educativo que se enfoca en la igualdad de oportunidades y en la formación de ciudadanos bien informados y capaces. Y esto ha llevado a que el país tenga una población altamente educada y, en consecuencia, bien preparada para enfrentar los retos del mundo actual. En segundo lugar, un sistema de bienestar en Finlandia que cuenta con que les proporciona a los ciudadanos acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y otros servicios básicos y reduce la desigualdad económica y social, pero además brinda un mayor sentido de seguridad y estabilidad a la población. Naturaleza y calidad de vida en Finlandia. Es un país de gran belleza natural como los nuestros, con amplias áreas de bosques, lagos que proporcionan un entorno relajante, rejuvenecedor para la población. Además, cuentan con una excelente calidad de vida y servicios públicos eficientes y baja tasa de criminalidad. La cultura de la igualdad y la confianza en Finlandia, la cual se fomenta día a día, la igualdad se refleja en la forma en que el país trata a sus ciudadanos y la falta de diferencia significativa en la distribución de la riqueza. Esta confianza se refleja en la forma en que los ciudadanos se relacionan entre sí y en su confianza en las instituciones públicas. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este sagrado claustro a las postulantes para ser proclamadas doctoras honoris causa. Gracias al embajador de Finlandia por habernos permitido traer esta semblanza para que no fuese el acto meramente y estrictamente superacadémico, sino que tuviera el toque humano que las mujeres merecen como respeto de todos nosotros los hombres. Gloria al ser abnegado que cuida a nuestra juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor embajador Oranges Busto por su mensaje. Si me permiten, a continuación daremos lectura a la semblanza de cada una de las personas que reciben el doctorado honoris causa del ILCE. Doctora Ángela Yesenia Olaya Requene. La doctora Ángela Yesenia Olaya Requene es una destacada académica y líder en el campo de la antropología y la pedagogía, con un profundo compromiso con el estudio de las comunidades afrodescendientes y la migración internacional. Hizo su licenciatura en Sociología en la Universidad de Caldas, Colombia. Posteriormente, llevó a cabo la maestría en Pedagogía con mención en Políticas Educativas y el doctorado en Antropología, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en el Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard, donde además se desempeñó de 2019 a 2022 como coordinadora de certificado de estudios afro-latinoamericanos y también fungió como investigadora asociada y docente de seminarios especializados, brindando monitoreo y acompañamiento académico a más de 500 estudiantes de 24 países de América Latina. También ha sido docente de grado y posgrado en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, así como en la Universidad de Magdalena de Santa Marta en Colombia y en varios programas académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Perú, fue consultora internacional de la Organización Internacional para las Migraciones y participó en Ashanti Perú Red de Jóvenes Afroperuanos como investigadora y asesora pedagógica en la Escuela de Liderazgo Juvenil Afrodescendiente de América Latina y el Caribe.
En Colombia, hasta abril de 2023, fue viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento en el Ministerio de Ciencias, MinCiencias, y a partir del 1 de mayo del mismo año, asumió el cargo de ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, puesto que hasta la fecha desempeña. Su experiencia docente abarca diversas instituciones de educación superior en Colombia y México, donde ha impartido asignaturas relacionadas con estudios afrocolombianos, sociología, pedagogía y relaciones internacionales. La doctora Ángela Yesenia Olaya Requene ha sido reconocida por su excelencia académica con premios, becas y distinciones. En México, obtuvo el premio Fray Bernardino de Sahagún en el área de Etnología, Antropología, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la medalla Alfonso Caso a la mejor tesis de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su compromiso con la investigación, la docencia y la promoción de los derechos de las comunidades afrodescendientes la convierten en una figura destacada en el ámbito académico y político, cuyo trabajo ha tenido un impacto significativo en el campo de los estudios afro-latinoamericanos y la justicia social en América Latina y el Caribe. La doctora Zuly Vera de Molinas es farmacéutica de profesión. Se graduó de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y posteriormente obtuvo el título de doctora en Ciencias Farmacéuticas de la misma institución. Además, llevó a cabo con éxito una especialización en gestión de calidad en la destacada Universidad de Chile, reconocida como la institución de educación superior más antigua y prestigiosa del país andino. Su contribución al ámbito educativo es excepcional. Ha acumulado más de 30 años de experiencia en docencia y liderazgo. Destaca de manera notable su papel como par evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior desde 2007. Este organismo, en colaboración con diversas instituciones, se encarga de llevar a cabo la evaluación externa de las instituciones educativas superiores en Paraguay. La experiencia de la doctora Vera se centra en la evaluación de programas específicos con un enfoque particular en la carrera de farmacia. Es académica de número, fundadora de la Academia de Ciencias Farmacéuticas del Paraguay, una institución dedicada a la promoción y desarrollo de la investigación científica en el campo farmacéutico, contribuyendo así al avance y difusión del conocimiento. Fue, asimismo, directora de Educación Farmacéutica en el Foro Farmacéutico de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud. En el ámbito de la gestión universitaria, ha ejercido la presidencia de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay y destaca su papel como consejera titular del CONACYT, representando precisamente a las universidades públicas del Paraguay. Además, ostenta la posición de vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación Superior para el periodo 2023-2025. De la misma forma, participa como miembro del Consejo de Administración de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, una institución paraguaya creada con el propósito de fomentar el desarrollo tecnológico, científico y social de la región. Su compromiso innegable con la ética, equidad y transparencia la condujo a desempeñarse como embajadora del Centro de Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia. Finalmente, la doctora Vera de Molinas es la primera mujer vicedecana y posteriormente decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y actualmente es, orgullosamente, la primera mujer en asumir el cargo como rectora de la Universidad Nacional de Asunción en sus más de 130 años de existencia como institución de educación superior. Es así que la valiosa participación de la doctora Vera de Molinas la ha consolidado como una voz respetada en su campo y como una mujer de ciencia con una inestimable trayectoria académica que la ha llevado a la vanguardia de la educación en Paraguay. La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez inició su trabajo en la Facultad de Ciencias en 1973 como ayudante de profesor y como profesora de asignatura. Al mismo tiempo participó como fundadora del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur con la impartición de la asignatura de Biología.
A partir de 1982, fue invitada a formar parte del grupo académico Ciencia y Sociedad. Uno de los logros más importantes de este proyecto fue el reconocimiento de la necesidad de incluir las asignaturas humanísticas para el estudio de la ciencia. En dicho grupo, la doctora Ruiz finalizó sus estudios de doctorado con la primera tesis en la Facultad de Ciencias en el área de Filosofía e Historia de la Ciencia, denominada Positivismo y Evolución, la introducción del darwinismo en México. La tesis fue premiada por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Historia y por ello publicada como el libro por la Dirección General de Posgrado de la UNAM. Su participación en el Grupo de Ciencia y Sociedad marcó el comienzo de una carrera distinguida, culminando en la fundación del Grupo de Estudios Históricos, Filosóficos y Sociales de la Ciencia en la Facultad de Ciencias en 1987. Completó un postdoctorado en la Universidad de California en Irvine y desde 1985 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora invitada en la Universidad de California y en el País Vasco. Consultora del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO y es miembro de varias sociedades académicas como la Academia Mexicana de Ciencias, así como del Comité de Expertos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su excelencia académica ha sido reconocida con distinciones como la Medalla al Mérito Universitario Gabino Barreda por la UNAM, y el premio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México en el año 2023. En su labor administrativa, la doctora Ruiz ha liderado iniciativas transformadoras tanto en la UNAM como en el sector público, destacándose por su habilidad para implementar programas educativos innovadores, fortalecer la infraestructura académica. En la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido coordinadora de posgrado en Biología de la Facultad de Ciencias y la primera presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, directora de la Facultad de Ciencias, directora general de estudios de posgrado, titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. De 2018 a 2023, fue comisionada por la UNAM para fungir como Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Durante su gestión, fundó una organización sin precedentes con el objetivo fundamental de vincular la academia y el gobierno de la Ciudad de México para la atención de diversas problemáticas, la Red de Espacio Común de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Red ECOS. Los numerosos reconocimientos recibidos por la doctora Ruiz atestiguan su excepcional contribución a la ciencia y la educación y reflejan su influencia perdurable en el avance de la educación científica y la promoción de una visión socialmente responsable de la ciencia. El doctor Salvador Percacio Mendizábal hace entrega del doctorado honoris causa del INSE e impone el brevete doctor. Rogamos a la excelentísima doctora Yesenia Holanda Kennedy que nos acompañe. Suplicamos a la honorable doctora Zuly Vera de Molinas que nos acompañe al frente. Doctora honoris causa, estoy cierto, defenderá el lema de innovar para el mundo. Doctora
Solicitamos a la honorable doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez que nos acompañe al frente. Doctora honoris causa, estoy cierto que defenderá el lema del INSEE, innovar para el conocimiento. Ahora se concede el uso de la voz a la excelentísima doctora Yesenia Olaya Requene, doctora honoris causa del ILSE, para que nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes para todas y todos los presentes. Realmente es muy hermoso regresar a México, mi casa de estudio durante 10 años, donde desarrollé y tuve todo mi proceso de maduración intelectual, pero también esa intelectualidad que permite generar reflexiones profundas sobre la propia vida, el lugar que ocupamos en el mundo y cómo la academia se articula con la política para construir un mundo mucho más equitativo e igualitario. Quiero extender un saludo muy especial al doctor Salvador Percastre Mendizábal, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Muchas gracias por toda su solidaridad. A la doctora Marta Belda Hernández Moreno, su secretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Muchísimas gracias. A los excelentísimos representantes de las embajadas en México, de los países miembros del ILSE presentes. A las honorables colegas en esta premiación, es un honor compartir con ustedes, doctora Zuly Vera de Molinas, rectora magnífica de la Universidad Nacional de Asunción, a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Demás asistentes en este encuentro, muchas gracias por su estar. Es una gran alegría regresar a México y un gran honor recibir este reconocimiento por parte del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. También es una gran responsabilidad frente a los tiempos difíciles que atravesamos, donde emerge una necesidad urgente en profundizar en una formación humanista, crítica y reflexiva, desde un carácter multidimensional e interdisciplinar que trascienda fronteras epistemológicas. México me permitió formarme en un ecosistema de saberes, en una doble vertiente, la crítica y la propuesta. La Universidad Nacional Autónoma de México y el sentido construido política y socialmente de la Universidad en México ha significado para mí un semillero de ideas para gestar proyectos de investigación en múltiples ámbitos en clave de América Latina y el Caribe, que articulan el método científico, los sistemas de conocimiento propio, con el pensamiento de la teoría crítica de Walter Benjamin, con la obra feminista de Judith Butler, con la herencia del peruano Aníbal Quijano, con la filosofía de liberación del argentino-mexicano Enrique Dussel, con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, con el pensamiento decolonial y con la intelectualidad que reivindica la historia e identidad de los pueblos indígenas, como lo es la obra de don Pablo González Casanova. Y la intelectualidad de los estudios afromexicanos y afrolatinoamericanos que han producido un nuevo capítulo en la historia del Estado-Nación mexicano y su relacionamiento con los pueblos negros, como son los aportes del médico y antropólogo Aguirre Beltrán y su clásico libro Cuijla, esbozo etnográfico de un pueblo negro. Me formé en esta teoría en México, junto con la Facultad, los departamentos de Antropología, del CIESA, de la UNAM, realizamos importantes trabajos etnográficos en la Costa Chica de Oaxaca, en Palenque, en Veracruz, para resignificar la historia de los pueblos negros y afrodescendientes y su aporte a la construcción del Estado-Nación mexicano. En México, entendí el sentido profundo de la urgencia por descolonizar el saber y reinventar el poder, conectando de nuevo las diferencias y la democracia.
La Universidad Mexicana abre las puertas a los estudiantes latinoamericanos para construir un análisis crítico reflexivo del proceso de globalización en el que estamos inmersos, que también nos llama a fortalecer las políticas de solidaridad entre los pueblos para enfrentar juntos situaciones neocoloniales, las crisis económicas, la crisis climática y los nuevos éxodos humanos. Los pueblos latinoamericanos tenemos la urgencia de una nueva política que nos permita transitar hacia una reivindicación de la democracia, a través de la cual ganan palabra y visibilidad quienes fueron silenciados y excluidos. En el marco de la formación humanista que interioricé en México y ahora desde mi posición como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno colombiano, quiero reforzar el llamado de nuestro gobierno y de nuestro pueblo para consolidar un nuevo proyecto multilateral de diplomacia científica que permita conjugar perspectivas de largo alcance con análisis en profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo contemporáneo, promoviendo el trabajo colaborativo entre científicos, científicas, comunidades, universidades y tomadores de decisiones políticas para solucionar retos comunes con base en la evidencia científica. Considero importante avanzar en un fuerte diálogo latinoamericano para reconocer a la ciencia como derecho, para reconocer a cada ciudadano y ciudadana en nuestros países como sujetos de conocimiento, que la ciencia logre un proceso de democratización en su construcción metodológica y epistemológica, de tal forma que cada ciudadano en nuestros países asuma la ciencia una herramienta fundamental para transformar sus condiciones materiales de existencia. Pero también para construir un gran ecosistema científico latinoamericano, con la pluriversidad de mundos existentes y de campos disciplinarios, para rescatar la pluralidad de ciencias, de saberes, de culturas, de métodos, que ha de inaugurar un nuevo contrato social, no etnocéntrico ni impositivo, sino elaborado a partir de las diferencias, a la vez que se afronta eliminar los racismos, los clasismos, las violencias étnicas de género y las violencias epistémicas. Que sea la ciencia la herramienta para integrar América Latina y fortalecer los diálogos con las fuerzas transformadoras de los países de los sures, latinoamericanos, africanos, asiáticos, de la misma Europa, que geste nuevas prácticas científicas y políticas emancipadoras y solidarias. La ciencia y sus epistemologías y métodos también nos permiten una nueva imaginación política en medio de las incertidumbres propias de nuestro tiempo. Quiero reflexionar sobre un punto de encuentro para América Latina y la humanidad, la crisis climática. Estamos viviendo unas circunstancias profundamente difíciles a escala civilizatoria. Lo que está en cuestión hoy es la vida del planeta. Desde el gobierno colombiano reforzamos el llamado a la política y a la ciencia para desarrollar acciones inmediatas e impostergables para la transición de las economías basadas en combustibles fósiles. La transformación del modelo económico y productivo que nos lleve a materializar la justicia social, económica y ambiental, bases fundamentales del gobierno del cambio en Colombia. La variación de las temperaturas y los patrones climáticos del planeta, atribuida principalmente a la actividad humana, en especial al uso de combustibles fósiles, nos llama urgentemente a unir esfuerzos desde el multilateralismo y la diplomacia científica para construir un futuro resiliente al clima, pensar en soluciones tecnológicas basadas en la naturaleza, sobre el uso de la biodiversidad de los territorios, nuevas formas de producción en la agricultura, turismo científico con base en la naturaleza, gestar un ordenamiento de la humanidad alrededor del agua, con la participación de todos los sectores públicos, privados y académicos. Debemos actuar entre naciones para enfrentar la crisis climática. Este es el mensaje que queremos dejar aquí para fortalecer la cooperación científica internacional, para fortalecer también la divulgación de la ciencia, las investigaciones, los trabajos etnográficos que se están desarrollando en toda América Latina. La crisis climática es un punto de no retorno para la humanidad y requiere de las voluntades políticas, de la generación del conocimiento científico, de la articulación con las artes, la antropología, las humanidades, para construir un mundo donde quepamos todo. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias por su mensaje a la doctora Olaya Requene. Es el turno para la honorable doctora Zuly Vera de Molinas, doctora honoris causa del ILCE, que nos comparta su mensaje. Muy buenas tardes a todos, un gusto poder saludarles. Antes que nada, manifestar mi profunda emoción y realmente muy feliz de poder compartir en este inmenso país y un gran corazón a través de este espacio. Agradecer en la persona del doctor Salvador Percastre, director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación, ILCE, a su excelencia, y permítanme saludar a mi querida embajadora Gloria Amarilla. Gracias, doctora Gloria, por representar tan dignamente a Paraguay en este país hermano, los Estados Unidos mexicanos. Y a través tuyo, a todos nuestros embajadores y miembros de quienes conforman esta gran unión de las embajadas de los diferentes países. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. A nuestros miembros del Consejo Directivo del ILCE, a los señores miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en la Ciudad de México, a nuestros representantes de instituciones nacionales y privadas, rectoras, rectores, profesores eméritos que nos acompañan, señoras y señores invitados especiales. Realmente, como paraguaya, muy feliz de poder estar en este país tan caro a nuestros afectos, compartiendo tantos espacios. Y a nuestras queridas, hoy homenajeadas también, doctoras honoris causa, gracias también por permitirme participar de esta mesa. En estos momentos de gran felicidad y satisfacción que nos invitan a reflexionar el camino recorrido hasta aquí, este reconocimiento no hace más que dar fuerza a la convicción de hace más de 35 años que he adoptado y decidido tomar la carrera de ser docente e investigador de la Universidad número uno en Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción. Y realmente, como docente y como institución pública del Paraguay, lo que queremos es que esto siga de generación en generación y que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, gracias a la labor de nuestros académicos, de nuestras rectoras, rectores, decanos y todos quienes conforman la gran sociedad, podamos realmente dar mejores oportunidades a esta generación que, como bien lo sabemos, vienen con otras cualidades y ya le estamos dando otros espacios que fue y es la virtualidad. Compartir con ustedes y conozcan algo más de mi universidad, creado en el año 1889, 19 años después de una devastadora guerra denominada la Triple Alianza, dio el renacer luego de la Universidad Nacional de Asunción, que marcó de alguna forma la reconstrucción del Paraguay y su fortalecimiento hasta lo que es hoy nuestra más conocida UNA, con 134 años. Actualmente, nuestra universidad está ubicada en 12 de los 17 departamentos que tiene Paraguay. Es decir, estamos en diferentes lugares y eso hace que tengamos una gran responsabilidad, porque no estamos solo en la capital, sino que también estamos en el interior. Eso significa entonces que estamos llevando y dando oportunidad a miles de jóvenes que quizás no pueden llegar hasta la capital, pero sí una universidad como la nuestra, una universidad pública, lo que desea es justamente fortalecer los talentos humanos que nuestros países requieren. Desde ya, este escenario en el cual hoy me encuentro, realmente agradezco a ILCE por permitirnos compartir este espacio, doctor Salvador, y a partir de esta también mi compromiso para poder aportar con tantas naciones que conforman esta América Latina y desde ya fuertemente con todos los aspectos relacionados a las áreas que desarrollamos en la UNA. Todas las áreas, las ciencias sociales, las agronomías, la veterinaria, con los desafíos del nuevo paradigma, con las mecatrónicas, con las áreas del componente que hoy nos llaman a trabajar
en este espíritu de cuerpo que significa trabajar cooperativamente. Hoy, realmente, en este mundo cada vez más globalizado y tecnológico, es esencial recordar el papel de la comunicación en la divulgación de la información y el conocimiento. Por ello, mis reconocimientos a ILCE como ese centro de reflexión continental que nos insta a reflexionar sobre la comunicación tan importante y en especial a todas las áreas que hoy nos reúnen en este espacio. Como universidad pública tenemos muchos retos, entre ellas seguir trabajando con calidad, la formación de profesionales integrales, competentes y con valores, y también ya con cualidades de liderazgo de manera que puedan ir resaltando y hacer más sostenible y con mejor calidad de vida y para las personas. Desde la UNA he asumido hace 5 años poder realmente acercar la educación y el eslogan que estamos trabajando desde la Universidad Nacional de Asunción, que comparto con ustedes, es una universidad que enseña, pero también en ese contexto dialógico de decir una universidad que también aprende con la sociedad. Desde ya, agradecer infinitamente este espacio y al ILCE por este reconocimiento. Gracias, embajador, por tus palabras, reconociendo a las maestras, que son las primeras que quizás en mi caso también me motivaron a soñar y ser una mejor docente. Desde ya, que el fortalecimiento de la educación superior en nuestros países sea así vibrante y que realmente nuestra amada América Latina siga surgiendo a través de la cooperación, el trabajo, y pido a nuestros embajadores sigan creando estos espacios tan importantes. Que hoy estoy aquí gracias a una embajadora que ha pensado, trabajado junto con ustedes y el ILCE, de venir miles y miles de kilómetros desde el sur, desde el corazón de América, para estar con ustedes. Muchísimas gracias y en mi dulce idioma guaraní, Awiyebetepe Menguana. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Vera por sus palabras. Y a continuación es momento de escuchar el mensaje de la honorable doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, doctora honoris causa del ILCE. Buenas tardes a todos y todas. Doctor Salvador Percastro, el director general del ILCE, el excelentísimo Alfredo Armando Oranges Busto, muchas gracias, señor embajador, excelentísima doctora Yesania Olaya, que es la ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno de la República de Colombia, y ahora una compañera también honrada con este reconocimiento. La doctora Zuly Vera de Molinas, rectora magnífica de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Doctora Ofelia Angulo, gracias por acompañarnos aquí. Ella es la secretaria de la Ciudad de México en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Distinguidos y distinguidas embajadores y embajadoras, mi compañera de la Secretaría de Educación Pública, hemos trabajado juntas desde el gobierno federal con el gobierno estatal cuando yo estuve en el gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, señores y señoras, a todos por acompañarnos en este importante claustro. Muchísimas gracias por el honor. Es con gran satisfacción que me dirijo a todas y a todos los presentes para agradecer al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa este reconocimiento que no solamente me honra personalmente, sino que trae consigo una oportunidad valiosa para insistir en la importancia nodal de las ciencias, la tecnología y las humanidades en el desarrollo de la educación en México y en América Latina. Para quien, como en mi caso, ha consagrado sus esfuerzos profesionales y personales a estos temas, es evidente que ninguno de estos dos ámbitos puede abstraerse uno del otro. Sea en la teoría o en la práctica,
sin empobrecerlos y oscurecer parcial o totalmente la comprensión de la función social y del impacto histórico de ambos. La educación debe introducirse siempre de tal manera como un tema crucial de acción y reflexión al interior del quehacer científico y tecnológico, que encuentran en ella no solo su principal área de influencia sobre el cambio social, sino su contenido ético. Es siempre indispensable recordar que es precisamente la educación, entendida como un proceso indisociable del desarrollo integral de las personas y como un componente esencial de la liberación de los pueblos, que depende en nuestros días, más tal vez que en ninguna otra época, el fortalecimiento de la soberanía de nuestros países en América Latina y el Caribe, en la dirección concreta de la justicia social. Si bien la situación de la educación y de la promoción de la investigación científica y humanística en nuestra región incluso al interior de nuestros países es diversa, como distintas y complejas son sus sociedades, nos encontramos ligados también por procesos históricos semejantes que nos llaman a colaborar ante grandes problemáticas comunes, entre las cuales la más urgente, sin duda alguna, la grave inequidad en el acceso a una educación de calidad que afecta a vastos sectores de nuestras poblaciones. En este último sentido, instituciones como el ILCE juegan un papel central para cumplir cabalmente lo que debería constituir la finalidad última de toda acción pública destinada a incidir en materia educativa: garantizar el acceso a la educación, derecho universal y no privilegio de unos cuantos, como se le ha tratado en los hechos a lo largo de décadas, no solo en México, sino en amplias regiones del planeta. Para cada miembro de la humanidad ha sido esta situación. La diferencia entre tener acceso a la educación y no tenerla da una tremenda desigualdad. Lo anterior ha dado un inmenso protagonismo al papel de las tecnologías de la comunicación y de la información para hacer frente a los problemas de acceso a la educación que enfrenta la población, cuestión que ha adquirido una amplitud insospechada a raíz de la reciente pandemia por COVID-19. A esta preocupación respondió de manera pionera el ILCE. Desde su conformación, impulsada por UNESCO en 1956, lo animaba no solamente la conciencia de que la colaboración y la combinación de esfuerzos institucionales en el espacio latinoamericano y caribeño constituyen un aspecto fundamental en la lucha contra la desigualdad social, sino de que todos los acelerados desarrollos tecnológicos que no han cesado de presenciar la humanidad a lo largo de los siglos XX y XXI deben ponerse al servicio del bienestar de los pueblos y, de manera particular, de su educación. Desde el mundo de la posguerra en que se sitúa la creación del ILCE hasta la emergencia revolucionaria de tecnologías como el Internet y, sin duda, la más recientemente creada inteligencia artificial, ese imperativo en torno al conocimiento científico y la innovación tecnológica no ha perdido un ápice de su actualidad, que reclama hasta nuestros días no solamente su uso sustentable y responsable, sino su libre acceso para cada integrante de la sociedad. Ya esa figura central de la formación de la conciencia latinoamericana, de José Martí, señalaba, y parafraseo, que educar es depositar en cada persona toda la obra humana que la ha antecedido, es ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote, esto en preparar a las o los seres, y los seres humanos para la vida. Ahora bien, el uso de la tecnología en beneficio de la educación, ¿qué instituciones señeras como el ILCE promueven en nuestra región? Exige por sí mismo de un máximo aprovechamiento del capital científico de los países y, por ende, precisa de estructuras que faciliten la comunicación y el intercambio de experiencias, tanto a nivel nacional como internacional. Se requiere, en suma, de una visión que busque sustentar los procesos de planeación en materias cruciales para la sociedad, como la educación, sobre los fundamentos de la evidencia científica y el conocimiento humanístico. Gracias. Con este fin en mente, se creó
En 2019, la red ECOS, que ya se mencionó antes, la red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a la que recientemente se unió el ILCE, creada por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum en 2019, como un organismo de consulta y asesoría especializada, esta red busca la aplicación de la ciencia, la tecnología y las humanidades a las principales problemáticas de nuestra capital. Se trata de un espacio colaborativo inédito en nuestro país, que con un enfoque institucional e interdisciplinario propone el día de hoy, tiene al día de hoy 24 grupos de trabajo, agrupados alrededor de 6 ejes que con más de 188 proyectos articulan las capacidades y los cuadros especializados de más de 60 instituciones. Aquí tenemos la representación de la UAM. Muchísimas gracias, señor rector, por estar con nosotros también y mi director de la facultad. Gracias, Víctor, por estar aquí. La red ECOS, cuyo principal eje de atención estratégico es justamente la educación, coincide de tal manera con los objetivos y valores que dieron origen al ILCE. Y enfatizo, en esta ocasión, esta experiencia es para recordar que las realidades que enfrenta la educación en nuestra región nacen en primer término de historias y reclamos históricos que atraviesan las fronteras nacionales y las mejoras y avances en este sentido requieren de procesos de colaboración y solidaridad internacional de la formación de frentes comunes ante problemáticas compartidas. La ciencia y la educación son, en lo esencial, procesos comunicativos, se construyen en comunidad y se transforman y redefinen en el diálogo. Su persistencia y valor nos convocan a trascender condicionamientos geopolíticos e intereses sectoriales en beneficio de finalidades universales. Tal me parece, ha sido el espíritu del ILCE a lo largo de una historia que se entremezcla con el de la educación de nuestra región. No puedo, por tales razones, sino reconocer este premio no solo como entrañable a nivel personal, sino como parte de una suma de esfuerzos colectivos que desde toda clase de vertientes y perspectivas han buscado ampliar los horizontes de la educación en México y en América Latina. Muchas gracias. Doctora Ruiz, muchas gracias por su mensaje. En este momento, pedimos a las distinguidas doctoras honoris causa del ILCE pasar al frente a tomarse la foto oficial en compañía del director general del ILCE. Si gustan pasar a su lugar. Pues de esta forma, llegamos al final de esta solemne ceremonia de entrega del doctorado honoris causa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Invitamos al frente, en primer lugar, al cuerpo diplomático acreditado para una fotografía también, por favor. Gracias.
Muchas gracias. Vamos ahora a invitar a pasar al frente al resto de invitadas e invitados especiales para tomar la fotografía, por favor. Si nos hacen favor de acompañarnos los invitados e invitadas especiales para la fotografía oficial. Si nos hacen favor de acompañarnos al frente, por favor, de este lado, de aquel lado. Muchas gracias. Aquí estaría muy bien, mire. De todas formas voy a salir en la foto. De todas maneras. Muchas gracias. En este momento, los invitamos a compartir un vino de honor amenizado por el Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos y todas. El claustro académico.